¿Qué pasa, gentecita de YouTube? Aquí estamos un día más, claro que sí, en Crazyland con Garuba, joder. ¿Qué pasa, gente? ¿Qué pasa? Ahí estamos. Y hoy, gente, vamos a hacer algo que es necesario para la villa, porque es que nos estamos muriendo de hambre. Pero como nosotros no somos de hacer las cosas fáciles y nos gusta complicarnos la vida, pues lo vamos a hacer automatizado. Esperemos que nos salga mejor que el huerto que está ahí en obra. ¿No, compañero? El huerto, la verdad es que me dolió romper el huerto. Dolió, pero un día será apoteósico, gente. Un día. Así que toma, compañero. Por fuera está guapísimo. Y parece eso una construcción de futuro. Te voy a dar unas poquillas vallas. Toma estas 7 y unas pocas más. Aquí tenemos todos los materiales para hacer, que no lo he dicho, por cierto, pero lo habréis visto en el título, como siempre, una granja convencional, entre comillas, de vaca, cerdos, de todo, ¿no? Porque la que veis allí, la que tenemos ya automatizada, no falla, porque si nos mueren los bichos no sabemos por qué, eso también hay que arreglarlo, compañero. Hay que hacerle... Sí, no. Por arte de magia, ¿eh? Así que nada, voy a despejar un poquillo aquí las hierbajos, para poder hacer aquí la pedazo de... De hecho, de granja. Por cierto, gente, que se me olvida hacer. Ya sabéis que tenéis el canal de Daruba en la descripción, ¿eh? Y por el canal también tenéis su enlace a su canal. Que allí se suben los episodios anteriores a los míos. O los de después, según lo veáis. Uno en el suyo y en el mío. Así que yo tengo. Tenéis que verlo, gente. Si no, perdéis toda la chicha de la serie. Nuestra idea, gente, es hacer como un carril debajo de tierra hasta aquella. Hasta. Vamos a llamar aquello el incinerador. Y entonces, para cuando queramos llevar vacas de aquí hasta allí, no tenés que pegarnos el coñazo de llevarlos hasta allí con el trigo, sino que por debajo de tierra, con unos mecanismos de agua, ¡pum!, lleguen hasta allí. Entonces, exacto, podemos hacer como compartimentos diferentes para cada bicho, como tú has dicho, que queda mejor, y uno separado, que será como la sala de camino al incinerador. Es decir, metemos ahí los que queremos llevar, abrimos las compuertas y para allá. ¿No? Pero vamos a liberar su cuerpo astral. Hombre, hay que liberarlo, tío. Es que si no, hay que liberar a la tierra de tanto bicho. Vamos a hacer un cuadrado grande, ¿no? Y luego ya partimos el compartimento. Ahí está. A ver, tampoco nos vamos a pasar mucho porque... Yo estoy apoyardadísimo. Aquí levantándonos para subiros vídeos. Y que luego no le doy apoyo. Por ahí, ¿no? Sí, yo lo veo así ya. Cierra por ahí más o menos. A ver, que estemos cerrando por el mismo sitio. Se me está liando, ¿eh? Tírate para acá ya. Ahí está. Me casi en valla. Pues tengo yo aquí unas poquillas más. Vale. Pues esto sería el compartimento general de todos los bichos. Bastante grande, ¿eh? Yo creo que no sería hasta un cuadrado perfecto, compañero. ¿Te verdad eso? Seguro. Aquí también podemos hacer un puente. Donde están todos estos salomones de aquí, un puente para cruzar por el agua. Así que la entrada a lo suyo sería hacerla lo más céntrica posible. Pero bueno, no sé cuánto habrá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21, la mitad de 21 son 10 y medio. Es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Creo que estas dos son las del centro. Sí. Sí, sí. Es probable, ¿no? Pues ahí irían las dos puertas principales para entrar. 4. Para fuera del centro. Vale. Sí. Por ejemplo. Creo que vaya, así que no puedo hacer nada. Hostia, hay que hacer más. Ese es el centro. 1, 2, 3 y 4. Yo qué sé, voy a delimitarlo y ahora vamos a hacer más pampallas. Yo estoy durmiendo. 1, 2, 3 y 4. ¡Despierta, joder! Estoy guardado. Tampoco es que me queden muchas vallas. 1, 2, 3 y 4. Vale. Y ya cerrada hasta aquí. Y ahora, mira, aquí lo que vamos a hacer. Uy. Es hacerle, por ejemplo, una puerta por aquí, para que entren los de este lado. Esto va a ser la entrada del incinerado. Otra puerta por aquí, otra por aquí. Que de hecho la hemos hecho, no la hemos hecho simétrica, de hecho, unsymmetric. Aquí hay tres, sí. Y aquí hay dos. Pero vamos, que esto lo soluciono yo rápido. Hago así, pum, 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 pum. Se pone una más por aquí. Y listo. Exactamente. Ya está. Aquí una entrada, hay otra y aquí otra. Para que entren de cada lado. ¡Nice! Vale. Ya hemos hecho todo esto. Mira, ya hemos hecho el croquis. Que se le ha ocurrido a Daruba. Todo se ha dicho y está muy guapo. Aquí van a ir las vacas. Que veis que es bastante grandecillo.
Porque las vacas, compañeros, nos van a hacer falta más que nada. Con el pellejo y todo eso. Aquí irán. Aquí irán los pollos y aquí los cerdos, por ejemplo. O cerdos y pollos en el otro lado. Vamos, que es lo mismo. Estamos poniendo las puertas, como podéis ver. Pues porque tiene que tener puertas esto, que si no se nos escapan los bichos. Y también podemos poner puertas, ahora que se me acaba de ocurrir, por aquí, por si queremos pasar de un habitáculo de esto a otro. Puertecilla. O podríamos pasar por el del centro, pero bueno, cuantas más puertas haya, mejor. Vamos a hacer el túnel, ¿vale? Entonces, voy a coger el mapa. Esto es totalmente improvisado, esto no lo vamos a mirar en un tutorial ni nada. Esto se me ocurrió a nosotros y lo vamos a hacer así, porque no da la gana, gente. A ver cómo sale. A ver cómo sale. Nos gusta mucho aventurarnos en mierdas de estas cuando luego se nos lía. Siempre, la verdad, pero bueno. Luego toda media. Ya, ¿ver? Toda la villa está media, hay más cabos sueltos aquí. Vale. Mapa. Esta es la... A ver, la... Vale, la X. Pues habría que hacerlo más o menos... Hay que llegar... Le hacemos aquí la casetilla al lado, ¿no? Por ejemplo. Sí. A ver, no. Voy a hacer una foto con el móvil. Para tener claro las coordenadas. Y aquí hay que ir por debajo de tierra mirando el mapa. Y ya justo estas coordenadas, compañero. Habrá que hacer un agujero grande, en plan, para que los bichos caigan. ¡Ah! Muerto, tío. ¿Qué pasa con el Salomón muerto? Has tirado tú, ¿no, cabrón? ¿Ya han petado el Salomón? ¿Qué te parece así, más o menos? Por aquí traeremos los bichos, pum, los tiraremos ahí y ya se irán directamente a la zona. Guay, guay. Está bueno. Vamos a bajar unos cuantos metros por abajo. Y esperemos no cruzarnos con la grava del río porque se nos va a caer esto encima, se nos va a meter el agua y todo. Pues si no me equivoco, compañero, tenemos que haber hecho escaleras, porque ahora como salimos de aquí... Bueno, mira, atento a esta jugada, ¿eh? Tinin, tin, 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 tin. Espérate, que no me ha salido. ¡Hasta el infinito y más allá! ¡Y más allá! Ya está, estamos aquí. Vale. A ver. Quería mirar para dónde era precisamente era para este lado. Así que vamos perfecto. Así que, otra vez para abajo, creo que... no sé si hacer escaleras primero, para poder ir, subir y bajar. Bueno, creo que las puedo hacer desde aquí, incluso. Inclusive. La otra que me ha creado mi tía, ¿no? Sí. Se pone por aquí. Vamos a hacer la escalerilla. Aunque podíamos traer los andamios, tío. Que ya que tenemos andamios, macho. Sí, 1000 andamios. Tenemos muchísimos andamios y no los usamos para nada. Ya lo usaremos. Ahora yo creo que en 42. ¿Está abajo? Pues no. Voy a bajar. ¡A la mierda! ¡Fuck this shit! ¿Ves? Aquí caerán los bichos y no se matarán. Esperemos. Voy a poner una escalerita por aquí, así para subir y bajar improvisadamente. A ver si puedo con el maldito agua. Decisión importante, compañero, antes de empezar a picar, por ejemplo. No sé si la vamos a hacer de 4 de distancia. De 2, ¿no? Yo lo haría de 2, ¿que sí? En plan, sí. Así, de profundidad. Es decir, esto, seguirlo para adelante hasta allí, de 2. ¿Caberán los bichos por aquí? Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí, están perfectos, ¿vale? Yo creo que sí. Así que vamos a hacer lo de esto. Perfecto. Y iré mirando. Hola. Yo la... El hierro y todo. ¡Nice! Una cueva, por, loco. Por cierto, antorcha no tenemos. Increíble. ¡Cuidado! ¿No es que de dónde? ¡Que mira! ¡No he tirado la espada, los compañeros, para abajo! ¡Hay como 5 creepers, loco! ¡Qué cojones! ¡Y tira mi espada! ¡Mi espada de diamante, loco! La persona, ¡no, hay otro aquí! ¡Pero qué miradón, tío, gente! ¿Cómo pueden pasar estas cosas nosotros? Nada, 9, pero tío, tengo todas las vallas y toda la madera y todo ahí. ¡Me cago en mi vida, junto, tío! ¡Qué muerte! ¿Lo has matado? Sí, justo. Y tanto mis cosas, ¿no? Uf, tenía los pistones y tú, compañero, tío. Que hay lava debajo. Como hayan caído la lava, tío. Es que no me lo creo. Qué mala suerte, Dios mío. Qué mala suerte tengo, gente. Jodido, tripa.
A ver si se apaga toda la mierda de esta. Estoy cerrando aquí. A ver, la espada no la tengo. Me da a mí que se fue a la mie. No creo. Ahí he puesto las cosas perdidas. Me he quitado los que habéis perdido. Y nos da como. Tío, cuatro de estos, cuatro repetidores. Aquí arriba. Aquí tenés vallas, piedra. Maldita sea. No están ni las papas. ¿En serio, tío? La arena de arma la tengo. Vaya, no sé qué, un poco de madera, los picos. Y este es un corazón que no comía, tío. ¿Dónde, maldita? ¿Se habrá metido en el agua para acá, no? Mira, allá arriba tuya tiene bloques de arco y escalera. ¿Arriba mía? Sí, aquí, en las piedras están aquí, los lados. Mira, gente, me estoy alterando. Vamos a hacer otro corte y ahora volvemos cuando tengamos todo, macho. Ahora volvemos. Ya estamos aquí otra vez, hemos recuperado las cosas. La maldita cueva, tío. Es que una maldita cueva justo en el paso de donde vamos y nosotros. Por cierto, he perdido la mierda de espada de diamante, gente. ¡Qué rabia! La he tirado sin querer. Me ha asustado, hecho, ¿eh? Le he dado al círculo y la he tirado. Y se ha perdido. Pues nada, seguimos con la misión, que es lo más importante. Por cierto, hemos decidido al final hacerlo detrás de altura. Porque pensando que cuando esté el agua puesta aquí en el suelo, va a pillar un bloque y van a ir flotando los animales. Entonces, a lo mejor van a dar en el techo y no van a pasar. Entonces, vamos a hacerlo de tres y así nos aseguramos de que pasen, sí o sí. Pasamos aquí el doble, ¿no? Hay que llegar a menos 3. Es decir, estamos. Esto es menos 1, hay que picar 2 más para allá. 1 y 2. ¿Dónde vas, compañero? A la izquierda. Vale, esto sería ya menos 3. Sí, esto es menos 3. Otra vez te estás rayando, compañero. Ah, shit. Here we go again. Esto es menos 3. Entonces, ahora aquí hay que ir otra vez para allá, para llegar hasta menos 57. Efectivamente, estamos justo debajo de la mina o la mierda esta de. No está, coño, el incinerador, que no me salía el nombre. El extraedor de armas. Eso es. Entonces, yo haría un pica para arriba y a ver dónde salimos. Esperemos que esté. Vamos poniendo tierra y vamos subiendo. Y ya pondremos escaleras para subir y bajar también ahora. El caso es que tenemos que llegar justo a la izquierda del extraedor de alma o extractor de alma o incinerator. Suscríbete, deja un me gusta a los dos canales, hombre, que nos pegamos aquí todo el curro, joder. Estamos al lado, ¿no? Y yo. Mira, perfecto, chaval, mira. ¡Madre mía, qué cálculo! Loco, vaya cálculo. Pues aquí sería la entrada, ¿vale? Uy, pero se ven ahí, justo se ven ahí los de estos, ¿eh? No pasa nada. Aquí hay que hacer los ascensores luego, no sé si nos dará problemilla. A lo mejor tenemos que echar uno más para la izquierda, todo, pero bueno. Vale, pues ya que está esto abierto, voy a ir quitándolo todo. Voy a poner escaleras, compañero. Para poder subir y bajar ahora. Aquí te espero yo. 23, 22, 20, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13. Sí me llega. Perifestico. A ver, ya podemos subir y bajar. Siguiente paso. Hacer la. los acueductos. Te lo activo, ¿eh? No, compañero, que esas vacas nos las llevaremos allí, que serán las pioneras de empezar a crecer aquella granja. Si esto cae por aquí, digamos. Aquí caerían, ¿veis cómo va ahí esto, gente? Van a ir cayendo por aquí. Entonces, justo cuando acaba esto, si hacemos así, el agua no cae. Me acabo de percatar. Entonces hay que hacerlo uno más para adentro. Y se me ha roto el pico. I don't believe it. ¿No tienes pico? Sí, tengo. ¿Veis? Y esto ya avanza un poquito más para adelante. En realidad con dos cubos creo que nos va a dar de sobra, ¿eh? ¿Ah, sí? Porque como tenemos que ir picando para abajo, el mismo cubo va avanzando. Pero hártelos por si acaso. Vale. A ver hasta dónde llega. Hasta aquí. Pues justo aquí
Lo malo es que vamos a tener que picar locura máxima, gente. Locura máxima. ¿Veis? Se para ahí otra vez. Y así tenemos que ir hasta el rato. Así que, gente, vamos a darle un cortecazo, un tijeretazo aquí al vídeo. Y cuando esté esto acabado, volvemos. ¿Aquí sí de nuevo? ¿Sí o no? Por supuesto. Pues let's go. Hemos hecho aquí una casetilla. Y diréis, ¿por qué he dicho esto aquí? No sé qué, no sé cuánto. Pues porque aquí, justo aquí, llega el ascensor. Desde la parte de abajo que las trae hasta ahí el tobogán, pum. Y la sube hasta aquí. Mira, os voy a enseñar el recorrido entero. Que está por aquí. Pero aquí tenemos a los bichos, ¿no? Plan, no morirá porque está el agua. Yo no estoy dando nada, como podéis ver. Y esto irá solo. A ver, irá lento, ¿no? Pero irá solo, ¿vale? Yo lo voy a hacer más rápido. La curva solo. Aquí se quedan quietos. Pero aquí se empujarán entre ellos. Entonces, pum. Irán para abajo sola. Se meterán aquí, ahí abajo también se empujarán. Como podéis ver, no estoy dando nada. El ascensor ya sabéis cómo funciona, tenemos muchos vídeos con ascensores en la casa. Y aquí la sacaremos. Y aquí vamos a hacer, claro, aquí hay que hacer un tipo de valla o algo, compañero, porque si no se nos van a salir los bichos. ¿Veis? Aquí están los bichos ya. A ver, uy, perdón. Vaya, tío, son tío. Ahí está. Ahí iría una puerta de valla, ¿vale? Vamos a romper aquí también. Se me ha roto el pico. Bueno, tengo otro. Aquí irían más vallas. A ver si las pongo rápido y no se escapan. Ahí, ¿dónde va, loco? ¿Dónde va? Ahí. Ya está, ya no se pueden escapar. Pues aquí, ya una vez nosotros aquí, ya meteríamos. Aquí va una puerta de valla, ¿vale? En medio. Y ya meteríamos aquí a nuestras vaquillas. Al maldito matadero. Que ya sabéis que es el incinerador. Vamos a ver si funciona, compañero. Vamos a meter a un vacuno, ¿no? Allí. Esperemos que funcione. Porque si no, pues, lancémosla al vacío. Y vamos nosotros detrás para verla. Tira para abajo. Hay que empujarla. Suéltala del lazo. It was at this moment he knew. He fucked up. Ahí está, para abajo. Vámonos. Ahí veis cómo va avanzando, gente. Piri, piri, piri. Esperemos que vaya todo bien. Por ahora va funcionando. Momento de incertidumbre. Aquí vamos, todos juntos en el tobogán del Aquatropics. Va lentillo, pero bueno. Está mecanizado. Contame alguna anécdota o algo, Clay. Pues nada, que la gente, no sé por qué, Druba, no se suscribe a nuestros canales, tío. No lo entiendo. No, últimamente no. Y apoyo poco también. La verdad es que sí. No sé por qué. Veremos si nos tenemos que plantear que no vuelva a suceder nada de esto. Es flagazo. El primer capítulo tenía 85, 90 visitas y ya tienen 10, 15, poco más. Será porque a la gente no os gusta, gente. No os gusta, ¿no? La serie. Pues ya está, hombre. Me gusta, se corta bien el rollo, ¿eh? Yo no madrugo más en vano. Momento crítico, compañero. La esquina. Probablemente se quede para. ¿Por qué? Porque no viene nadie detrás. Cuando vengan más de una se empujarán. Pero esta va a quedar directa. Mira, 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 mira. No, no. ¡Madre! ¡Madre! Increíble. Bueno, gente, ya aprovecho también. Y a mi canal de Pokémon. Eso es. Ahí tenéis. Que nos queda una vida para acabar la serie. Una vida. Está tensa la cosa, ¿eh? Está tensa de cojones. A ver, aquí se va a parar, ¿eh? Se va a parar. Ah, pues no. Bueno, sí. Se le empuja un poquillo. Ahí está. ¡Madre, que funciona! ¡Funciona! Llega aquí. Aquí estaremos nosotros. Y eso será meterla para adentro. Con trigo, lo que sea. Con cuidado de que no se nos escapen esto. Primera vez que... O de las pocas que hemos hecho una granja. Y ha funcionado la primera. Así que... Nada, gente, lo dicho, espero que os haya molado un montón el video, lo he dicho como en latino, el video. Ya sabéis, como siempre lo digo, no me cansaré de decirlo, tenéis el canal de Daruba en la descripción, para que vayáis a ver cómo muere, sí, a ver. Fusión. Esta es la fusión como en Goku, tío. Ahí, lo dicho, tenéis su canal. Que le larga el vídeo de Aruba, macho. Que no podemos comer, hombre. Que no podemos comer. Ahí está. Con los cerdos. Aquí está. Pues le pido con ellos.
que nos vamos a comer, gente, que espero que os haya gustado. Así que nada, suscribiros y todo eso. Hasta luego.